Campo, una de mis fuentes porque nací en un pueblo de campo y toda esa vida de mataperrear por el monte, de buscar nidos de pájaros, de tirarle piedras a un nido de avispa, de meterse en un campo y que un toro, una vaca, un caballo te cayera atrás, de andar con un perro. Cualquier perro, el perro de cualquiera de nosotros. Cuando tuve nociones de la sierra, de las grandes cosas que siempre han sucedido en la sierra, en esta sierra, en la Sierra Maestra. Todas nuestras luchas libertarias, los grandes hombres que hicieron la nación, todo eso se mezcla con una, con un gran equilibrio, con una gran armonía. Con aquella otra zona de la infancia que también es fundamental. Entonces, es como una fiesta del espíritu regresar aquí a la sierra. Realmente me llegan porque mi padre me leía algunos poemas de Darío, de Rubén Darío, de Juan de Dios Pesa o de José Martí. Esas son mis primeras nociones poéticas y eso es lo que me despierta la curiosidad respecto a ese género literario, que ya desde niño empiezo a escribir algunos versitos. Punto cubano es una referencia que tengo desde la niñez y que es inevitable. Con muchos lugares ahí sí me viene un contacto con el repentismo y con todo eso. Pero es un contacto referente. Jamás intenté dedicarme a eso. Me parece que eso es un don que, con el que se nace. Una fogata que arde su chisporrotazo riega. Y Silvio Rodríguez llega sobre el lomo de la tarde. El primer instrumento que a mí me gustó fue el piano. Y también entré en esa misma época a otro de mis amores, a la escuela de San Alejandro, porque también me gustaba la pintura. Pero, bueno, vino el servicio militar, el primer llamado, y tuve que incorporarme. Me incorporé gustoso, la verdad. Pero tuve que abandonar estas dos cosas que eran importantes. Siempre he dicho que parece en broma,
pero es absolutamente cierto que al ejército no me podía llevar el piano. Es así, es literal. Y tuve tan buena suerte que a mi lado dormía un zapatero remendón, Esteban Baño, que tocaba la guitarra, tenía una guitarra, y con esa guitarra empecé yo a rasgar ahí mis primeras invenciones. Sindo es, a mi juicio, el trovador más grande que ha existido en Cuba. Por su ingenio, sobre todo musical, y también poético, porque él hacía giros armónicos, melódicos, contracantos, toda una serie de posibilidades musicales que realmente estaban muy adelantadas a lo que hacían otros trovadores en aquel momento. Pero me siento profundamente en deuda con la obra de Sindo, porque para mí ha sido especialísimamente la más inspiradora. Cuando empiezo a componer, que estoy en el ejército, que escribo como 100 canciones, sin tener el más mínimo contacto con ningún otro compositor, con ningún otro autor, ni de mi edad, ni de nada. O sea, estoy componiendo a ciegas. Son las primeras 100, 90 y tantas o 100 canciones que yo hago. Y después, cuando me desmovilizo, que entro en la televisión, puedo comparar lo que yo hago con lo que están haciendo otra gente más o menos de mi edad, ¿no? Castillo y sola, le pregunté qué padecía mi razón y dijo ese. Y cuando ya empiezo, me salgo de la televisión o me salen de la televisión, se empiezan a acercar a mí algunos cineastas, sobre todo Santiago Álvarez, que yo pienso, estoy seguro de que lo hacía porque justamente porque consideraba que era una injusticia lo que se me estaba haciendo, o sea, me tenían completamente marginado. Y de ahí es que salen todos esos materiales, que son como 5 o 6, que me filma Santiago, y que con toda intención empieza a pasarlos por los noticieros ICAIC en un momento en que a mí no me pasaban por la televisión. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer, que la guitarra es la guitarra sin envejecer. En esa canción me declaro continuador de esa tradición trovadoresca, pero también pido una licencia como joven para hacer la parte que me correspondía de trova, ¿no? Cada canción que yo hacía me parecía que era la última que iba a hacer. Me parecía que me iba a morir al segundo siguiente y que tenía que dejar escrita la canción que no sé, que retratara al mundo. Quizás por eso están llenas de tantas imágenes, de tantas cosas de aquí y de allá, porque era como una ansiedad muy angustiosa por apresarlo todo, por explicarlo todo, por resumirlo todo para que cupieran una canción. Morir es vivir. El 20 de mayo, el machete entre el cuero de una traición. Y entonces es que se empieza a fraguar la idea del grupo de experimentación sonora, siempre después de aquellas primeras actividades que se hicieron en Casa de las Américas, que fueron en realidad la inspiradora de, pienso yo, de la creación del grupo de experimentación sonora. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Yo creo que Yeye, desde la Casa de las Américas, tiene mucho que ver con la creación del grupo. Cualquier información, bien la voy a pagar.
Las flores que dejó no me han querido hablar. La etapa del barco fue como para irse a un monasterio a meditar. Y no hay mejor monasterio ni que te garantice la mayor soledad y que no así tranquilidad, porque la soledad no siempre implica tranquilidad, que el mar. Para mí en muchos sentidos sí significó un reencuentro conmigo mismo, que yo necesitaba mucho en ese momento. O sea, yo no me aislé para huir de mi realidad, sino para enfrentarla desde cierta distancia, con serenidad. Debo escuchar otra vez la guitarra del barrio y recorrer mi ciudad para reconocerla. Debo volverme a encantar como supe de niño y despertar como un dios que alargara la siesta. Cuando yo empiezo a trabajar en el cine, ya yo tenía ideas de... Ya yo tenía por lo menos nociones. Tenía interrogantes y me interesaba el cine como cine. Entonces, por eso me reía acordándome de lo del hombre de Maicinicú, porque me acuerdo que era el final y se quería un final épico. Eso me buscó un problema hasta con el músico, que era Emiliano Salvador, que era muy veloz con la mano derecha. Y así está el fin, y sonero. Y entonces yo lo puse a hacer una nota tenida con la mano derecha. Y le dije, descarga con la izquierda. Y me dijo, ¿tú estás loco? Le dije, sí, estoy loco. Y era para que se moviera menos. Y justamente de esa forma yo pude crear ese anticlima que yo quería y que por poco me cuesta casi mi salida del ICAI, porque lo que se quería era otra cosa. Y... Para el Pidio Valdés, patriota sin igual. Otro momento del cine que también me es especial es el de Padroncito, ¿no? La balada del Pío Valdés, la famosa balada o el son del Pío Valdés. Y porque el personaje del Pío yo creo que es un personaje muy importante en nuestra historia cinematográfica. Y yo tuve, bueno, el privilegio de ser escogido para escribir ese tema. No sé si recuerdas que hay una canción precisamente dedicada a Che, donde yo digo que hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. No recuerdas, gentil, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente. Dando beso, imprimí con ardor. Bueno, los bayameses, antes que entregarle su ciudad al ejército español, la quemaron, ¿no? O sea, yo inmodestamente quería ir un poco más lejos. No me bastaba con quemar la ciudad, sino que quería quemar el cielo. Esas son cosas de los 20 años, ¿no? Esto... Uno quiere darle candela a todo y luego reconstruirlo, ¿no? Porque no es un afán destructor, sino todo lo contrario. Es como para empezar de cero y construir el mundo nuevamente. Siempre las guerras de independencia las inician hombres muy avanzados, hombres generalmente ilustrados, y, por supuesto, con una formación cultural, estética, cercanos a las artes, muchas veces artistas, grandes artistas incluso, como el caso de Martí. La vocación artística yo creo que tiene mucho que ver con la vocación libertad.
hectárea. Y son dos cosas que se complementan. Una de las cosas que más me sobrecoge de Céspedes es la soledad en que muere, pero también el ejemplo que significa su muerte. Porque Céspedes cae prácticamente batiéndose solo con un revólver contra toda una columna de rifleros españoles. Si se hubiera tratado de imaginar una manera más heroica de morir, realmente no se podía haber dibujado tan bien como fue la realidad de la caída de Céspedes. Céspedes, para un trovador como yo, también tiene, no sé, sustancias adicionales, podría decirse, porque también fue poeta. Y no un mal poeta, por cierto. Un hombre muy ilustrado, con toda una serie de elementos en la personalidad muy atractivos. Un hombre de temperamento más bien brioso, enamoradizo. En su juventud parece que bastante trasnochador y hasta juerguista. O sea, tuvo una serie de ingredientes humanos que a mí particularmente me lo acercan mucho. El hecho también de que sea coautor de la primera o de una de las primeras canciones de amor cubana que se conocen, que es la Bayamesa, ¿no? En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño de Satán ciclones. En busca de un sueño cuantas. Yo siempre he tenido la impresión de que todo lo fundamental que yo tenía que decir ya lo había dicho. Por eso cuando yo llego a los 80 viajando con Pablo y su grupo, hacía ya 3 o 4 años que estábamos, yo me empiezo a sentir mal porque me doy cuenta que estoy profesionalizando una cosa. Me doy cuenta que yo no soy un profesional de esto, de este trabajo, sino que la vida fue la que me hizo un profesional. Que esto para mí era más que un trabajo, era un disfrute. Y desde el momento en que se empieza a convertir cantar para mí en un trabajo, empiezo a odiarlo. Es ahí por lo que yo cada vez canto menos. Y cantaré menos todavía. Pero fíjate que no digo que no voy a cantar, porque el día que tengo deseos de cantar, canto. ¿Te das cuenta? O cuando encuentro algo así que me motive verdaderamente a cantar, aunque tenga la voz como la tengo, canto, porque me complace. Y porque siento la utilidad de lo que hago. Con el
el tiempo, la angustia me viene más de no tener tiempo de hacer, de sentarme tranquilo, porque siempre hay un teléfono sonando, alguien llamándome para algún problema, la puerta de la casa o un extranjero que me quiere ver. Antes tenía todo mi tiempo para eso. Nadie me llamaba, nadie me hacía documentales, nadie me entrevistaba, nadie me... nada. Yo era un tipo ahí tirado en un cuarto, con todo el tiempo del mundo haciendo canciones sin parar. Pero cuando lo logro, a mí me ha ido pasando una cosa que es, yo no sé si les pasa a otros músicos, digo si es que yo soy músico, pero es que yo veo la música, o sea, no la escucho, la veo en una zona, en una dimensión ahí, yo la veo. Y veo lo que estoy construyendo, veo desde lo primero que hice y cómo se va armando todo eso. Como si fuera una instalación. Tiene un sentido gráfico. Tiene oquedades, tiene protuberancias, tiene puntas, tiene larguras, anchuras. Tiene volumen, es algo con volumen. Muchas veces así he escrito canciones. Regresando a temas. A células que se me ocurrieron hace mucho tiempo. Y entonces a veces uno lo que hace es regresar a meditar aquella ventana que abrió y a la que solamente se asomó un instante. Y entonces son como tiempos de cosecha, podría llamarse, ¿no? De colecta. Es la era del recolector. Ahora, la que no me cabe en la cabeza, ni podré asumir jamás con gusto, es la era del repetidor. Porque me parece que es matar la esencia de lo que a mí me hizo y de lo que yo soy, o de lo que yo me considero. Hay una mejilla que se pone y unos labios que besan. Que ese es el signo de todos los amores. En mi caso, para decirlo con honestidad, yo soy la mejilla que se pone. Y la guitarra me besa. ¿Escuchas? Yo he sido la mejilla porque realmente ella ha sido más generosa conmigo que yo con ella. Yo la abandono, la maltrato, la tiro ahí en un rincón y ni la miro en meses. Y cuando regreso a ella, es la esposa amantísima y fiel que a la más mínima caricia me empieza a susurrar maravillas. Tocando fondo, nací un buen día. Tocando fondo, ando todavía menos hermoso que como fuera, menos odioso que de otra manera. Me declaro imperfecto, pateando la sombrilla.
prefiero ser abierto a pasearme anunciando que soy la maravilla, que soy la maravilla. Me publico completo, me detesto probable. Si uno no se desnuda, se transfigura en reto, todo lo desnudable, todo lo desnudable. Tocando fondo, como ir cantando, es algo hondo que no anda esperando. No tocar duro, nuestras verdades, levanta muros, pudre capitales. Quizás sea inoportuno o acaso delirante. Soy de tantas maneras como gente pretenda, no más calificarme, no más calificarme. Asumirse los fuegos es no dictaminarse. Me publico completo, me espero mejorable desde mi parlamento de guitarra sonante. Tocando fondo, nací un buen día. Tocando fondo, ando todavía.